Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Blitz, donde vamos a disfrutar el mejor fútbol juvenil del estado. Yo soy Tona y los estaré acompañando como la voz del partido. Hoy vamos a presenciar el enfrentamiento del equipo de Gamos en contra del equipo de Prepa 5 aquí en Cuemanco. Un partido de práctica que será de los primeros pasos rumbo a la temporada 2023. Espero que estén muy bien. Este día tenemos al número 19, Olín Núñez, y al número 99, Chema Rodríguez, como capitanes del equipo de Gamos. Y del otro lado, para el equipo de Prepa 5, tenemos al número 3, al número 99, me parece ver al 81. Vamos a ver qué está pasando aquí en la ceremonia de capitanes. En un momento comenzamos con el encuentro. Se reservan, tiene la decisión el equipo local. Sigue discutiendo con el oficial. El 19 es Olín. ¿Olín dijo Olín? Ah, porque me regañaron allá abajo. Que decíamos Olín, pero yo que me acuerdo que hago. Es Olín, ¿no? Esta fue la ceremonia de capitanes y ya está todo listo para comenzar con este partido de pretemporada. Muchísimas gracias. Así que primera oportunidad para el equipo de Gamos, gemelos de ambos lados. Saca la jugada, un acarreo por el centro. Va a ser inmediatamente detenido. Segundo down desde la yarda número 30. Ahora un acarreo hacia el lado derecho. Va a ser inmediatamente detenido. Gran trabajo por parte de la defensiva de Vaqueros. Es el número 9 el que hace el tacleo. Tercera oportunidad para el equipo local. Formación doble escopeta en la ofensiva. Saca la jugada, se la lleva el quarterback hacia la derecha. Una pichada. Vuela un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata. Vamos con el oficial. Un holding por parte de la ofensiva. Dijeron que era el número 29 y va a ser anulado. Entra cuarta oportunidad. Primera oportunidad desde la 35 para la ofensiva de Vaqueros. Formación doble escopeta. Hay un fumble. Está llegando la presión y va a ser capturado atrás. Gran trabajo por parte de la defensiva del equipo de Gamos, aprovechando el error de la ofensiva. Segunda oportunidad, misma formación. Ahora sí retiene bien el centro, carrera por el centro del campo. El acarreo únicamente consigue un par de yardas, dando paso a tercera oportunidad y 20 por avanzar. Misma formación, tenemos un castigo. La jugada continúa. Intenta un acarreo con el quarterback. En la tacleada tenemos al número 21. Un castigo en contra de Gamos, lo van a tomar. Tercera oportunidad para el equipo visitante, formación trips del lado izquierdo. Va a buscar el pase, suelta el balón y es interceptado. Excelente trabajo de la defensa.
defensiva, pero tenemos un holding en contra del equipo de Vaqueros, así que la jugada defensiva es buena y tenemos primera oportunidad para Lamos. Vemos de regreso la ofensiva azul. Saca la jugada, carrera por el centro, se deriva hacia la derecha, sigue moviendo las piernas, pero va a ser detenido por el número 42. No va a haber avance para la ofensiva. El oficial se queda exactamente en la misma yarda. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, saca la jugada. Se va por el centro. Consigue unas cuantas yardas, pero va a ser inmediatamente detenido el número 22. Tercera oportunidad, 9 por avanzar. Van a buscar vía aérea. Encuentran el pase completo. Primera oportunidad para el equipo de Gamos. Número 19 en la recepción. Yarda número 30 para la ofensiva. Van a ir vía terrestre. Consiguen bastantes yardas. Número 25 en el acarreo. Empieza a tomar ritmo la ofensiva, digamos. Primera oportunidad. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver de qué se trata. Castigo en contra del equipo de Gamos. 5 yardas para atrás. Carrera por el centro con el número 20. Deriva un poco hacia la derecha. Gana 4 yardas en el acarreo. Continuamos con la ofensiva. Saca la jugada, busca el pase, va del lado derecho, profundo, y es incompleto. Tenemos pañuelos por todos lados, va a ser una interferencia de pase. Primero y gol. Engaño con el número 23, se lo lleva el quarterback. Intenta hacer un acarreo por el centro. Consigue un par de yardas, no va a ser suficiente todavía para conseguir la anotación. Segunda oportunidad, el centro es bastante alto. Y va a ser detenido atrás, llegando hasta la yarda número 25. Buen trabajo por parte del equipo de Vaqueros, aprovechando este error bastante grave para el equipo de Gamos. Primera oportunidad, formación gemelos del lado izquierdo, escopeta para el quarterback. Un receptor abierto, va a buscar el pase, suelta el balón y es incompleto. Continuamos con el ataque del equipo de Gamos, gemelos del lado derecho. Van con un acarreo, mueven las piernas, va a quedar en la yarda número 17. Y aquí finaliza la serie ofensiva del equipo local. Está adentro nuevamente la ofensiva. Será su segunda serie. Vamos a ver qué nos tienen preparados. Falta la jugada, carrera con el quarterback. Se va hacia la banda, sobrepasa el córner y se sale del terreno de juego. Tenemos primero y 10. Van a intentar jugadas en serie. Yarda número 30, gemelos del lado derecho. Un receptor abierto, movimiento del número 1. Una carrera por el centro. Va a ser detenido, pero aún así consigue 3 yardas. Está haciendo una buena serie ofensiva para el equipo de Vaqueros. Tienen ritmo, avanzando de poco en poco. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Nuevamente movimiento con el número 1. Se la entregan al corredor.
corredor número 28, va hacia la izquierda, continúa con la carrera, consigue primera oportunidad y estuvo a punto de cruzar el medio campo. El oficial deja el balón en la yarda número 45. Primera oportunidad, territorio del equipo de prepa 5, formación dobles. Nuevamente movimiento con el número 1. Va con una carrera por el centro. Es el cornerback el que consigue otra primera oportunidad. Tendremos tiempo fuera solicitado por el equipo de Gamos. El primer equipo en ingresar al terreno de juego es el equipo de Vaqueros. Atrás está la defensiva. Va del lado por izquierdo, Roland. Tres yardas de avance. Segunda oportunidad, continuamos con la ofensiva de Vaqueros, gemelos del lado derecho. La jugada, carrera por el centro. Otro avance de tres yardas. Y con esto va a finalizar el primer cuarto del encuentro. 0 puntos para ambas escuadras. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Saca la jugada, el cornerback se echa para atrás, busca el pase. Es bastante largo, incompleto. Intentaba conectar con el número 1. Gibbs del lado derecho, escopeta para el cornerback. Es el número 3. Moviendo las piernas y tenemos 1 y 10. Pero hay ropa sucia. Es un castigo en contra del equipo de Vaqueros. La jugada va a ser anulada. Cuarta oportunidad y 4 yardas por avanzar. Ahora Trips del lado izquierdo. Suelta el envío. Es completo. El out es bueno. Intentaba continuar con la jugada, pero finaliza después de un rato de andar peleando, batallando ahí el balón. Continuamos con el ataque de Vaqueros. Primera oportunidad. Yarda número 26. Territorio del equipo, digamos. Ahora optan ir por un acarreo por el centro. Va a ser inmediatamente detenido. Vemos al número 69 haciendo la jugada para la defensa. Segunda y 13 yardas por avanzar. Formación dobles. Busca el pase e intentaba conectar por el centro. Es incompleto. El número 7 está reclamando que lo están jalando. Gemelos del lado derecho. Nuevamente vía aérea. Van con el flat, pero es incompleto. Intentaba conectar con el número 2. El pase le quedó ligeramente alto. Doble su escopeta. Buscan otra vez el pase. Sueltan ahora del lado derecho. Incompleto. El envío había sido bueno, pero ahí el corner número 16, tras el golpe, hace que tire el ovoide.
Primera oportunidad para la ofensiva, digamos, tienen nueva vida para su ataque. Olin en los controles, saca la jugada, se la entrega al número 20. Buen acarreo, explotando hacia enfrente, consiguiendo 8 yardas. Gemelos del lado derecho, saca la jugada. Misma. Consigue primera oportunidad. Y nuevamente el número 20 en el acarreo. Continuamos con el encuentro. Primera oportunidad. Gemelos del lado derecho. Va a soltar el pase largo. Y es incompleto el envío. Quedó corto. Con posibilidad de que el córner se lo llevara. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Va a ir por el centro. Sigue moviendo las piernas. Rompe la línea. Primera oportunidad para Gamos. Territorio del equipo de Vaqueros. Va a ir por el pase. Queda corto el envío y ahora sí es interceptado. Hay pañuelos después de la jugada. Vamos con el oficial. Castigo en contra del equipo de Gamos. Cerrado para el equipo de Vaqueros. Movimiento con el número 17. Acarreó por el centro. Tenía un hueco, el cual es inmediatamente cerrado por la defensiva. Mips del lado izquierdo. Movimiento nuevamente con el 17. Van a buscar el vía aérea. Pase incompleto. El mismo jugador que hacía el movimiento es al que está buscando para completar la recepción. Melos escopeta. Engaño, nuevamente busca el pase. Está solo en el fondo. El pase es completo. Sigue corriendo y tendremos los primeros puntos. Serán para el equipo visitante. Van a buscar los dos puntos. Nuevamente busca el pase, es completo. El envío fue incompleto, pero volaron pañuelos. Vamos a ver de qué se trata. Castigo en contra de Gamos. Damos paso a otro intento de punto extra para Vaqueros. Pasó el Messi. Creo que en la escopeta. Prepara el pase. El rápido adentro es incompleto. El marcador se va a quedar 6-0 en este segundo cuarto del encuentro. Primera oportunidad para Gamos. Gemelos del lado derecho. El centro un poco alto. Se la alcanzan a entregar al corredor. E intentar ir por el centro. Únicamente una yarda. Segunda oportunidad para Gamos. Misma formación. Gemelos flex. Engaño con el número 25. Un increíble salto. Va a llegar hasta la yarda número 30. Van con la misma formación, gemelos flex. Busca el pase, le llega la presión. No le dan tiempo al quarterback. Termina siendo capturado. Gemelos del lado derecho. Formación escopeta para Vaqueros. Movimiento con el número 1. Tenemos un pañuelo.
Gran captura del número 99, Chema Rodríguez. Castigo en contra de Vaqueros. Segunda oportunidad. Primero del lado derecho. Un receptor abierto. Buen timing, pero tenemos castigo. Detienen la jugada. Otra vez offside en contra de Vaqueros. Primera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Formación doble escopeta, el corredor número 27 colocado para acompañar al quarterback. Para variar un poco el balón. Chema estuvo a punto de hacer la captura. El quarterback alcanza a soltar el pase. Segunda oportunidad, trip cerrado. Van con acarreo. Adentro afuera y tenemos una excelente captura. Es el número 69 nuevamente apareciendo para la defensiva. Arturo Muñiz. Tercera oportunidad, de largo por avanzar. Aún se encuentran en su terreno de juego. Yarda número 29. Cerrados, están tomando su tiempo. Cambian rápidamente de lado. Quedan 10 segundos. Está acabando el tiempo. Movimiento del número 17. Va a ser la misma jugada con la que anotaron. Y tenemos un castigo. Después de el tapón que había hecho el número 16. Castigo en contra, digamos. Y el oficial marca los últimos 2 minutos de esta primera parte del encuentro, de esta primera mitad. Primera oportunidad, trips del lado derecho. Saca la jugada, suelta el pase. El envío quedó entre los dos receptores. Estuvo más cerca de ser interceptado que de alguno de los receptores del equipo de Vaqueros, pero tuvimos un castigo. Otra vez señalando al equipo de Gamos. Nuevamente, primero y 10 para el equipo de Vaqueros a través de lo que son los castigos del equipo de Gamos. Misma formación. Ahora los gemelos están recargados del lado derecho. Se para atrás. Entra rápidamente el número 56. Excelente control. Y tenemos una captura. Número 58, Leonardo Reyes. Tenemos primera oportunidad y largo por avanzar. Formación de menos del lado derecho. Y nuevamente castigo. Y el equipo de Vaqueros va a perder otras 5 yardas. Salta la defensiva, salta la ofensiva y el castigo termina siendo para el equipo de Vaqueros. Primera oportunidad, esperando la señal. Y esta ofensiva ha estado llena de castigos por parte de ambas escuadras. Formación gemelos del lado derecho, van con un acarreo del número 28 y es Chema el que consigue la captura.
Cerveceros. Formación cerrada en la izquierda. Se la entrega, mano hacia afuera, se avienta el número 64, intentando conseguir la tacleada. Avance de 9 yardas, llegando hasta la 40. Pero hasta aquí va a llegar la primera mitad. Van a ser 6 puntos para Vaqueros, 0 puntos para el equipo de Gamos. Terminamos viendo lo que fue la ofensiva de Vaqueros. Una serie bastante llena de castigos. Pero pues muchísimas gracias por estar viendo. En un momento regresamos. No lo vayas a pagar. Y estamos de regreso con este scrimmage de Vaqueros en contra de Gamos, en donde el equipo de Vaqueros está teniendo la ventaja 6-0 en el marcador. Y ahora tendrá la ofensiva. Segunda mitad del encuentro, tercer cuarto. Y empezaremos con primera oportunidad desde la yarda número 25. Gemelos del lado izquierdo. Que saca la jugada, van a empezar con un acarreo con el número 5. Pérdida de una yarda para Vaqueros. Segunda oportunidad para el equipo con el uniforme blanco y el casco amarillo. Se van a tomar su tiempo para sacar la jugada. Van a hacer el gol. Jugada con reunión. Velos del lado izquierdo, un receptor abierto en la derecha, número 4 liderando la ofensiva. El perímetro con dos fielders. Tenemos fumble para el equipo de Vaqueros. No logra controlar el centro. Tercera oportunidad, misma formación. El equipo de Vaqueros se está viendo en aprietos. Con tercera y 20 por avanzar. El número 5 saliendo del lado derecho de la caja, siendo detenido por el número 21, Gael Amador, en la defensiva. Primera oportunidad para Gamos y tiene una excelente posición de campo para comenzar su ofensiva. Yarda número 48, a punto de cruzar el medio campo. Formación dobles escopeta. Hay pitazos en el terreno de juego. Unas últimas indicaciones de los oficiales. Y offside por parte de los receptores, del receptor externo del lado derecho. Regala 5 yardas y comenzamos mal esta ofensiva. Va a quedar con la misma formación, cambian al receptor. Carrera por el centro, número 23, explotando el hueco y consiguiendo 10 yardas, unas 12 yardas aproximadamente. Únicamente le quedan 14 por avanzar. Cruza el medio campo. Segunda oportunidad para el equipo de Gamos. Trips del lado derecho. Saca la jugada. Va hacia el lado izquierdo. Excelente corte y estuvo a punto de escaparse por segunda vez. Va a retroceder un par de yardas. También del lado izquierdo, escopeta para Olin. Se acomoda la ofensiva, busca el pase, se toma su tiempo. Van a ir con la escuadra. El pase era retrasado y es incompleto.
intentaba conectar con el número 10. Vemos de regreso a la ofensiva el equipo de Vaqueros. Ya falta un guard, ya entra. Engaño con el número 5, le entra la presión y tenemos un sack para el equipo de Gamón. Número 58 en la captura, haciéndose presente Leonardo Reyes en esta segunda mitad. Segunda oportunidad y nuevamente empezamos con yardas negativas para Vaqueros. Saca la jugada, ahora se la entrega el número 5. Tiene un buen espacio. Captura del número 18. Ahora sí consigue avance el equipo de Vaqueros. Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar. Yarda número 26. Gemelos del lado derecho. Jugada opción, se la entregaron al número 5. Pero no tenía mucha oportunidad para sacar el balón. La defensiva ya había llegado a presionar. Pérdida de yardas. Y nuevamente va a ser 3 y fuera para el equipo de Vaqueros. Primera oportunidad para el equipo de Gamos. Vemos de regreso a su ofensiva. Yarda número 40. Formación dobles escopeta. Busca el stop. Es completo. Se intenta ir para el centro. El envío es bueno, pero no va a conseguir más que 4 yardas. El número. Segunda oportunidad. Ya tiene yardas que recorrer. Engaño con el corredor, se lo lleva el número 25. No alcanza a explotar bien el acarreo del quarterback. Se va a quedar únicamente con 1 yarda. Gemelos de ambos lados. Nuevamente el número 25 liderando la ofensiva. Engaño con el corredor. Se va a quedar a 1 yarda. Castigo en contra del equipo de Vaqueros. Va a ser anulado y sí consigue la primera oportunidad. Misma formación, dobles escopeta. Nos han arriesgado por vía aérea y continúan intentando un acarreo. Es el número 8 el que recibe la tacleada, el número 44. Doce yardas por avanzar. Cambian de cornerback, ahora es el número 1. Van con el flat, es completo, se va hacia adentro, consigue quitarse un tacleo, consigue un buen avance para la ofensiva, tenemos un castigo, un bloqueo ilegal por parte de Gamos. Segunda oportunidad, largo por avanzar. Van con el corredor del lado izquierdo, no quieren arriesgarse en los pases. No va a haber yardas para Gamos. Segunda oportunidad para Gamos. Continúan con la misma formación. Dobles escopeta. Van en largo, buscan al número 10. Y completo, gran trabajo del número 25. Gran defensa por parte del perímetro. De una forma increíble al balón, tapando ese envío largo. Tercera oportunidad, formación dobles.
Mira la pelota nuevamente, busca el pase. Va a ser una pantalla con el número 19. Es completo, tiene espacio. Va hacia la banda. Todavía no logra conseguir la línea de scrimmage original. Esa fue su tercera oportunidad. Y el equipo de Gamos decide hacer la patada de despeje. Tercera ofensiva del equipo de Vaqueros. Hasta ahorita todas han sido tres y fuera. Movimiento del número 1. Se lo entregan al número 5. Va a ser derribado. Tenemos un fumble. Y el balón es recuperado por el equipo de Gamos. No han dejado avanzar a la ofensiva. Se toma su tiempo para ingresar a la ofensiva. Un excelente trabajo de la defensiva, donde consiguen un fumble y aparte lo consiguen recuperar en la yarda número 20. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Zona roja de Velos del lado derecho. Número 1 en los controles. Se la dan al 21, corre por el centro. Corredor de poder, consiguiendo 5 yardas en el acarreo. Empieza muy bien la ofensiva, digamos. Segunda oportunidad, yarda número 15, 5 por avanzar. Saca la jugada nuevamente con un acarreo. Va a ser el número 2. El que lo va a hacer consigue primero el gol. Tenemos un pañuelo en el terreno de juego. Vamos con el oficial a ver qué nos indica. Un holding en contra de Gamos. Dos holdings. Segunda oportunidad para el equipo de Gamos. Tenemos gemelos flex. Recuerda que en escopeta. Van por el centro. Con Gael. Va a ser inmediatamente detenido. Avance de media yarda, me parece. Con esa última jugada finaliza el tercer cuarto del encuentro. Nos vamos al cuarto cuarto. El marcador sigue siendo de 6-0, favoreciendo al equipo visitante, el equipo de Vaqueros. Tercera y 15. Número 1 en los controles. Gemelos flex. Va a buscar el pase largo. Tiene espacio y es incompleto. Estaban pidiendo el castigo el receptor del equipo, digamos. Cuarta oportunidad, digamos, va a ir por todo. 15 por avanzar. Gemelos del lado derecho. Pide la pelota. Va a buscar el pase del lado izquierdo. Le llega la presión, le saltan y tenemos un sack del número 9. Gran trabajo de la defensa. Siendo detenido el ataque abruptamente por la defensa. Al terreno de juego el equipo de Vaqueros. Tendremos su primera oportunidad desde la yarda número 35. Gemelos de ambos lados van a buscar el pase. Era un out que estaba solo. No logra concretar el envío. Termina siendo incompleto. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Dobles escopeta en el terreno de juego para Vaqueros.
busca nuevamente el pase. Van con el flat del número 5. Es completo. Tiene espacio. Se deja ir. Va a ser derribado, consiguiendo la primera oportunidad. El tiempo sigue corriendo. Nuevamente, primera oportunidad. Y está tomando la iniciativa, la ofensiva. Formación dobles escopetas, esperando las últimas señales del coach. Van a ir largo, sueltan con la bandera y es incompleto. Tenía el pase, pero el envío es bastante largo, no logra completarlo. El receptor estaba solo. Segunda oportunidad después del envío fallido. Formación empty. Trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Y tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo de vaqueros. Regresamos con el encuentro. Regresamos del tiempo fuera solicitado por el equipo de vaqueros. Trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. Está el flat nuevamente solo. Es completo. Antes del tacleo ya se había salido del terreno de juego. Tenemos primera oportunidad. Y la ofensiva ya se encuentra en terreno del equipo de Gamos. Primera oportunidad. Ahora los trips están recargados del lado izquierdo. Nuevamente buscan el pase, es completo con el número 4. Tacleo del número 23. Primera oportunidad después de la escuadra. Primera oportunidad para vaqueros. Tenemos trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. El quarterback número 3 en los controles. Está llegando la presión. Alcanza a escaparte de la bolsa y tenía el número 17 totalmente solo. Los envíos largos le están costando bastante trabajo al quarterback. Tendríamos la segunda anotación del encuentro, pero el pase es incompleto. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. El dominio ofensivo lo está teniendo el equipo de vaqueros después de tres series ofensivas que les habían hecho tres y fuera. Intentan un acarreo con el número 5. Avance mínimo de una yarda. Está dominando a la defensa. Trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. Vamos a ver si logran capitalizar. Tenemos movimiento en el número 28. Ese engaño no le está sirviendo la vía terrestre al equipo de vaqueros. Regresamos del tiempo fuera. Trips del lado derecho, gemelos del lado izquierdo. El quarterback totalmente solo. Van a buscar el envío largo. Tenía espacio para el out. Hay al menos una yarda, pero hasta aquí llega la serie ofensiva de vaqueros. Primera oportunidad para Gamos. Gemelos del lado izquierdo. Empiezan su ofensiva en su terreno de juego. Yarda número 29. Gemelos de la izquierda. Un castigo, vamos con el oficial. Un offside. Primera oportunidad para Gamos. Tenemos gemelos flex. Los gemelos están recargados del lado izquierdo. El quarterback en escopeta. Van a irse vía terrestre. Sigue moviendo las piernas. Consigue recuperar la
la línea de scrimmage y consigue media yarda más, una yarda más. Continúan con la misma formación, tenemos al número 20 del lado izquierdo del quarterback. Es él el que se va a llevar la carrera, logra explotar el hueco y consigue el primero y 10. Yarda número 40 para el equipo, digamos. Tenemos un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver de qué se trata. Será un castigo en contra, digamos. Siguen perjudicándose ellos mismos. No logran concretar los avances. Gemelos del lado derecho. Se la entrega al número 20. Excelentes bloqueos por parte de la línea. Está a dos yardas de conseguir nuevamente la línea de scrimmage, pero tiene tercera oportunidad y 11 por avanzar. Gemelos del lado derecho. Van a buscar el pase. El envío va a ser un fly, el cual es interceptado por el número 21. Gran trabajo del perímetro de Vaqueros. Tenemos un pañuelo. Gran trabajo de la defensa de Vaqueros. Vamos con el oficial a ver qué nos indica. Es un castigo en contra del equipo de Gamos. Primera oportunidad para Vaqueros, trip del lado izquierdo. Suelta el pase. Nuevamente el envío es bastante largo. Sí. Trip del lado izquierdo. Saca la jugada. Busca el pase. Y ahora sí es completo el out. Primera oportunidad. Llega hasta la yarda número 31. Primera oportunidad, dejaron el balón en la yarda número 30. 10 por avanzar. Van a optar por irse por el acarreo. Consigue primera oportunidad, sigue moviendo las piernas. El número 5 de Vaqueros consigue primero y 10. Tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo de Gamos. Regresan al terreno de juego. Trips escopeta en la formación. Va a ser la personal el quarterback. Va a haber yardas. Pérdida de 2 yardas para Vaqueros. Segunda y 12 por avanzar. Zona roja. Van a buscar el pase. Van con el rápido adentro, el cual es completo. El envío es completo. Gran control por parte del receptor. Y consigue el primero y gol en la yarda número 1. Saca la jugada en primera oportunidad. Van a irse con un acarreo. Pierden una yarda. Sabor. El acarreo del número 5. Consiguió primero y 10. Van a buscar el pase. Respuesta y es incompleto. Intentaba conectar con el número 0. Tenemos ropa sucia en el terreno de juego.
Castillo en contra de Vaqueros. Trips del lado izquierdo, gemelos del lado derecho. Y hay un choque. Sueltan el pañuelo. Vamos a ver de qué se trata. Del lado izquierdo, tiempo fuera solicitado por Gamos, su segundo tiempo fuera. Regresamos del tiempo fuera solicitado por el equipo de Gamos. Tiene segunda oportunidad, trips del lado izquierdo, receptor abierto, lado derecho. Movimiento, vamos con el out y es incompleto. Ahí lo tenía el número 10. Le faltó un poquito de visualización al balón, porque justo cuando estaba dando la vuelta, el balón ya estaba rumbo hacia sus manos. Tercera oportunidad, otro para avanzar, mismo movimiento con el 89 para buscar este lado. Incompleto, marcan castigo. Hacer castigo en contra del equipo, digamos. Interferencia de pase. Primero y 10 automático para el equipo de Vaqueros. Van a tener otras 4 oportunidades desde la yarda número 2 para conseguir otra anotación. Y nada más les hizo falta una. Touchdown del número 3. El marcador, la diferencia se amplía 12 puntos a 0, favoreciendo a Vaqueros. Esperamos el intento de punto extra. Van a ir por 2. Rola del lado derecho, tiene el 89 con el flat 10. Bueno, el punto extra. Buena serie ofensiva de Vaqueros, consiguiendo los 8 puntos. Primera oportunidad. Vamos en la ofensiva. Formación dobles. Se la va a llevar con el corredor. No va a haber avance para Gamos. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. Tenemos formación dobles, escopeta. Saca la jugada, busca el stop. El envío es incompleto. Le sobró ahí una yarda en su trayectoria al receptor. Tercera oportunidad, mismas 11 yardas por avanzar. Tienen que conseguir el primero y 10. Rola del lado derecho. Tiene espacio para correr. Sigue moviendo las piernas después de que el corner falle la tacleada. Primera oportunidad para Vaqueros. Cambio en la ofensiva. El número 10 ahora se desplaza hacia el lado izquierdo. Va con un acarreo del número 5. Excelente avance. 8 yardas en su primera jugada de esta serie
ofensiva. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Nuevamente el acarreo del número 5. Atraviesa la línea del primero y 10. Y también el medio campo. Yarda número 49 del equipo de Gamos. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Vuelan pañuelos. Intenta desplazarse hacia atrás y derribado atrás de la línea. Hay un jugador lesionado, esperemos que no sea nada de gravedad. Ya entran las atenciones médicas. Estamos con el oficial a ver qué nos indica acerca del pañuelo. Será un castigo en contra de Gamos. Había sido jugada gratis para Vaqueros. Así que en un momento regresamos. Esperemos que se encuentre bien. ...53 segundos de tiempo efectivo... El balón lo tiene el equipo de Vaqueros. Únicamente 5 yardas por avanzar. Yarda número 44. Pero cerrados del lado izquierdo. Movimiento con el número 10. Va a ser derribado el número 33. En el lata clara tenemos al 33 del equipo de Gamos. Movimiento, saca la jugada, se lo entrega a su corredor por el centro, pero no tenemos avance. Tercera oportunidad y hasta aquí va a llegar el partido de práctica. Finaliza este encuentro de la categoría juvenil con el marcador favoreciendo a Vaqueros. Muchísimas gracias por ver el partido. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por elegir a Blitz y hasta la próxima. Los dejamos con las últimas imágenes. Pero las corrupciones.